Muy buenas tardes a todos, adultos y muy especial a los niños que hoy están aquí y que nos van a leer un magnífico trabajo. Por haber congregado esta tarde aquí para celebrar con nosotros la festividad más importante de nuestro país, que no es otro que el Día de la Constitución. Año tras año, esta celebración se ha ido consolidando y convirtiéndose en una cita ineludible de todo lo que nos sentimos orgullosos de ser demócratas y españoles, porque nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es nuestro mejor apoyo y el principal punto de referencia para defender nuestra dignidad e integridad como pueblo y como ciudadanos particulares. No seré yo quien niegue que nuestra Constitución puede ser mejor y estar más adaptada a las nuevas situaciones que se plantean en España. Soy consciente de que los últimos acontecimientos han hecho que muchos nos preguntemos si nuestro sistema es el más adecuado, si los derechos de los españoles son los mismos en todas las regiones, si la igualdad es verdaderamente un bien constitucional. La consulta catalana del pasado 9 de noviembre y todo el revuelo que ha generado en torno a ella ha hecho correr ríos de tinta en cuanto a si España debe permanecer, como establece nuestra Constitución, como un Estado de comunidades autónomas. Algunos, entre los que se hallan responsables políticos y medios de comunicación, han aprovechado este argumento para ocultar los verdaderos problemas de la sociedad catalana, que no son diferentes de los del resto de España, como son el desempleo, las dificultades económicas, la crisis de valores o la pérdida de confianza en las instituciones, por citar algunos. Sin embargo, es cierto que este objetivo de formar un Estado independiente no es algo ni mucho menos nuevo. Verdaderamente, es una cuestión que viene de largo y que en los últimos tiempos se ha hecho más patente. Quizás sea el momento de comenzar a encontrar puntos de entendimiento y acuerdo, tal y como ya se hizo para la creación de la vigente Constitución, teniendo siempre en cuenta principios constitucionales como la igualdad y la solidaridad, si lo que el sistema democrático no podían denominarse como tal. Como vosotros sabéis, la Constitución plantea las reglas del juego básica de nuestro Estado de Derecho, reflejo del acuerdo de mínimos al que se llegó con el colofón de la transición. No es un texto perfecto ni cerrado, ni contiene la verdad absoluta. Con esto no la estoy criticando, nada más lejos de mi intención, claro, puesto que cumple su función sobradamente, sino que lo que quiero decir es que para que funcione realmente y se cumplan los mandatos constitucionales, los políticos deben y debemos hacer cumplir y hacer cumplir leyes que la completen y desarrollen. Porque no tiene sentido decir que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos si no se ponen a su disposición las herramientas para protegerlos y defenderlos. Así, leyes como las medidas integrales contra la violencia de género, entre otras, han sido articuladas para defender la integridad y la dignidad de las mujeres, con la que también se protege el derecho a la vida, al honor, a la libertad, al desarrollo personal, entre otros muchos contemplados en la Constitución. Y como esta ley, hay otras tantas cuyo objetivo es dar cuerpo y aplicación práctica a los principios y derechos constitucionales, que después de 36 años no han perdido ni un ápice de vigencia, puesto que se han ido adaptando y reinterpretando en función del devenir de España y de sus necesidades políticas, sociales y económicas. Podríamos haber pensado en el nexo de unión o el pegamento de España, que era la monarquía constitucional, responsable en gran medida de su creación a través de Juan Carlos I, pero con la reciente abdicación y posterior coronación de su hijo Felipe VI. Hemos comprobado cómo la Constitución está por encima de las personas y de las instituciones, por muy importantes que sean estas, porque es el texto que articula el Estado y le da pautas para su funcionamiento. Estamos, pues, hoy en un día festivo y, como dije al principio de mi intervención, quizás el más importante de nuestro país, porque es ella y solo ella la que nos aporta la coherencia como Estado. No quiero extenderme más, porque ahora es el turno de nuestros pequeños expertos en la Constitución de quinto y sexto de primaria, que son los encargados de ayudarnos a entenderla y conocerla mejor. Muchas gracias a todos ellos por haber participado en este acto y, por supuesto, también a todos los que habían podido acompañarme y celebrar este día. Feliz Día de la Constitución y felicidades.
Buenos días a todos. A continuación comenzaremos con la lectura de los trabajos realizados por los niños de quinto y sexto del Colegio Nuestra Señora de Gracia, a los cuales les queremos dar las gracias por su participación y decirles que todos recibirán un pequeño regalo de mano de nuestro alcalde, don Jorge Vázquez Mejía, la próxima semana en el colegio. De igual manera queremos agradecer a los tutores del tercer ciclo, a Manuela, a Piedad, Elizabeth, Belinda y Gregorio, su implicación con este encargo que anualmente solicitamos al colegio desde la Concejalía de Infancia y Educación. En total han participado 80 niños y los profesores del colegio han seleccionado un trabajo ganador por clase, generando así 13 ganadores. Seguidamente comenzamos con la lectura de los trabajos ganadores. El trabajo ganador de la clase de quinto A ha sido realizado por Lucía Álvarez Gómez, Celia González León, Sandra Noriega Cordero y Lucía Romero Barrero. Que subamos. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente sancionada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La promulgación de la Constitución implicó la culminación de la llamada Transición Española, que tuvo lugar como consecuencia de la muerte el 20 de noviembre de 1975 del anterior jefe del Estado, el general y el dictador Francisco Franco, precipitando una serie de acontecimientos políticos e históricos que transformaron el anterior régimen franquista en un Estado social y democrático de derecho, bajo la forma política de monarquía parlamentaria. Su título preliminar proclama un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza el principio de soberanía popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. La Constitución establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios, provincias y comunidades autónomas, pidiendo entre ellos el principio de solidaridad. Tras el proceso de formación del Estado de la Autonomía, las comunidades autónomas gozan de una autonomía de naturaleza política que configura a España como un Estado autonómico. Las entidades locales, como los municipios y las provincias, gozan de una autonomía de naturaleza administrativa cuyas instituciones actúan en conformidad con criterios de oportunidad dentro del marco legal fijado por el Estado y las comunidades autónomas. El rey es el jefe del Estado, figura que desempeña funciones de naturaleza, eminentemente simbólica, y que carece de poder efectivo de decisión. Sus actos tienen una naturaleza reglada, cuya validez depende del refrendo de la autoridad competente, que según el caso es el presidente del gobierno, el presidente del Congreso de los Diputados o un ministro. La división de poderes, idea fundamental en el pensamiento liberal, es establecida implícitamente por el texto constitucional. En la base, la soberanía nacional permite la elección por sufragio universal, varones y mujeres mayores de 18 años, de los representantes del pueblo soberano
en las Cortes configurada a modo de un bicameralismo atenuado, integrado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas cámaras comparten el poder legislativo, si bien existe una preponderancia del Congreso de los Diputados, que además es el responsable exclusivo de la investidura del presidente del Gobierno y su eventual cese por moción de censura o cuestión de confianza. No obstante, tanto el Congreso como el Senado ejercen una tarea de control política sobre el Gobierno mediante la pregunta e interpelaciones parlamentarias. El Gobierno, cuyo presidente es investido por el Congreso de los Diputados, dirige el Poder Ejecutivo, incluyendo la Administración Pública. Los miembros del Gobierno son designados por el presidente y junto a él componen el Congreso de Ministros, órgano colegiado que ocupa la cúspide del Poder Ejecutivo. El gobierno responde solidariamente de su actuación política ante el Congreso de los Diputados, que dado el caso puede destituirlo en bloque mediante una moción de censura que necesariamente debe incluir un candidato alternativo que será inmediatamente investido presidente del Gobierno. El Poder Judicial recae en los jueces y en el Consejo General del Poder Judicial, con su máximo órgano de gobierno. El Tribunal Constitucional controla las leyes y las actuaciones de la Administración Pública se ajusten a la Carta Magna. La Constitución Española de 1978 se compone de un preámbulo, 11 títulos, un título preliminar y 10 numerados, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final, siguiendo la tradición francesa. Su contenido puede estructurarse en una parte dogmática con los principios constitucionales y los derechos fundamentales y una parte orgánica con la división de poderes y la organización política y territorial. Enrique Tierno Galván sería el encargado de elaborar el preámbulo de la Constitución Española de 1978, cuya redacción se caracteriza por su naturaleza utópica. El texto hace especial mención a los valores democráticos, al respeto de los derechos humanos y a la consagración del Estado de Derecho, esbozando así los objetivos fundamentales de la Constitución. Algunos artículos de la Constitución son: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El segundo, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Y el tercero, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Estos son unos ejemplos, a pesar de que haya 218. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. El trabajo ganador
de la clase de quinto B ha sido realizado por Manuel Andrés Rodríguez Benito y en su lugar lo leerán Blanca del Castillo Corbacho y Alicia Galindo Rodríguez. La Constitución es de todos y la Constitución es para todos. La Constitución nace como resultado de las necesidades que planteaba el pueblo español después de una larga tiranía. Fue el rey Juan Pablo I el que junto a una serie de políticos lograron hacer lo posible para este cambio que recibe el nombre de transición. La Constitución española de todos los españoles nos dimos en 1978. Es la ley de las leyes que ampara los derechos y las libertades de todos. Es el fruto de un gran pacto, este de la transición, y que abrió el mejor periodo de la historia de España, con libertad, democracia y bienestar. Nunca antes los españoles habíamos tenido tanta libertad, ni habíamos estado tan integrados y respetados en Europa y en el mundo. Todos estamos obligados a obedecer y a respetar la Constitución, también el gobierno, el parlamento, los jueces y además los poderes públicos. Los derechos y los deberes. La Constitución nos dice que todos somos iguales ante la ley, que no podemos discriminar a nadie por ningún motivo, ni por la religión, ni por la raza, ni por ser hombre o mujer. Todos tenemos derecho a pensar y a decir libremente lo que queramos. En España existe la libertad de expresión. Tenemos derecho a la educación. La Constitución garantiza que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Existe el derecho a la huelga, aunque siempre es deseable que sea mediante acuerdos. El derecho y el dolor de defender a España. El dolor, el deber de contribuir con nuestro impuesto. La corona. Cuando hablamos de la corona, lo hacemos del rey. Según la Constitución, el rey es el jefe del Estado. El rey es proclamado por la Corte General y toma compromiso como guarda en la Constitución. Hacer que se respeten las leyes y los derechos. Poderes del Estado. España organiza y desarrolla sus funciones a través de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Mediante estos tres poderes se harán las leyes, se pondrán en práctica y se vigilarán que se cumplan. Poder legislativo. Hace las leyes, los debates y los apruebas. Poder judicial. Vigila que se cumpla la ley. Poder ejecutivo pone en práctica la ley. El trabajo ganador de la clase de sexto A ha sido realizado por Carlas Cortés Cañada, Gonzalo Escobar Cortés y María Gómez Pinto. Al colegio y al excelentísimo ayuntamiento de Santa Marta. Cada día que nos hemos reunido para hacer ha sido un día especial, en lo que hemos aprendido muchas cosas sobre el día. Ha sido un día especial en lo que hemos aprendido muchas cosas sobre nuestra Constitución. Ahora, sin más, nos dirigimos a ustedes para exponer nuestro trabajo. La idea de los libros formando la bandera española se nos ocurrió porque pensando en la Constitución se nos venía la imagen de un gran libro. Los colores son los de nuestra bandera. El lazo que une los tres libros simboliza la unión de deberes y derechos. Sin deberes no hay derechos y sin
y sin derechos no hay deberes. Buscando y ordenando toda la información, hemos realizado este trabajo, que nos ha hecho conocer un poco más las leyes de este país. A continuación, damos la información que hemos sacado y que nos ha parecido más importante. Nuestra Constitución tiene muchos artículos y en nuestro libro amarillo están resumidos por si lo queréis leer. Doy paso a mi compañera Carla. En España, después de una dictadura, decide cambiar su modelo de gobierno y convertirse en una monarquía parlamentaria, deseando establecer la justicia, la libertad y seguridad y promover el bien de cuantos lo integran. En uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, proteger a todos los españoles y pueblos de España, su cultura y tradiciones, lengua e instituciones. En consecuencia, la Corte aprueba y el pueblo español ratifica la siguiente Constitución. La Constitución española es la norma suprema del ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor el 29 de diciembre de 1978. Se creó el 31 de octubre de 1978. Se ratificó el referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por aquel entonces rey de España, don Juan Carlos I, el 27 de diciembre del mismo año, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Se crearon las leyes para un Estado de derechos justos para todos por igual, proteger a todos los españoles y pueblos de España, su cultura, tradiciones y lenguas. Se establece una sociedad democrática donde los valores, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político se afiancen en el principio de soberanía popular. De paso, mi compañera María. Estos son algunos de los artículos que más nos han llamado la atención, siendo todos iguales de importantes y necesarios para la buena convivencia entre todos. Todos tenemos unos derechos y unos deberes. Si solo tuviéramos deberes, seríamos esclavos. En cambio, si cada uno hace su parte y defiende sus derechos respetando los de los demás, las cosas irían mucho mejor para todos. Los derechos y deberes que nos parecen más importantes de la Constitución son: derecho a la vida, tiene que ser digna y sin maltrato; derecho a ser español si has nacido en España o te nacionalizas; derecho a tomar tus decisiones a partir de los 18 años. A esta edad ya puedes decidir por ti mismo. Los adultos pueden votar, pero también ir a la cárcel, y ninguna de estas dos cosas son posibles si somos niños. Libertad ideológica y religiosa, con la garantía de no ser perseguido por ella. Los extranjeros que estén en España tienen los mismos derechos y deberes que los españoles, excepto votar. Los derechos fundamentales y las libertades públicas. Todos tenemos derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Protección a la salud. El gobierno mantendrá un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos. Fomentar la cultura. El gobierno facilitará el acceso a la cultura, a la que todos tenemos derecho. Todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Un techo digno y seguro. Todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Derecho a que la ley nos trate a todos por igual, aunque tenga el sexo que tenga, vote a quien vote, piense lo que piense, hayas nacido donde hayas nacido, tenga o no religión, o sea como sea, aunque seamos diferentes, nuestros derechos son iguales. Ahora vamos a leer una poesía dedicada a la Constitución. Tenemos en España un libro especial, tenemos muchas normas que hemos de respetar. El libro es muy gordo y es un montón, y todos lo conocen como la Constitución. El trabajo ganador de la clase de sexto B ha sido realizado por Eric Acevedo Alonso, Juan Manuel Domínguez Díaz, Carlos Fernández Salguero y Luis Miguel Flores Manga. Ya
significó la culminación de la llamada Transición Española, transformando el anterior régimen franquista en un Estado social y democrático de derecho. Ahora político de monarquía parlamentaria, proclamada como forma de Estado en el que el rey reina, pero no gobierna. En la Constitución se establece la separación de poderes. Ejecutivo. Está compuesto por el presidente y sus ministros, y la administración civil y militar. Legislativo. Que reside en las Cortes compuestas del Congreso y el Senado. Judicial. Jueces y magistrados, quienes administran la justicia en nombre del pueblo. Sobre los derechos fundamentales proclama un extenso conjunto de derechos y libertades, como la libertad de pensamiento, expresión e imprenta de culto, reunión, asociación, etc. Derechos sociales como educación, salud, trabajo, vivienda. El Estado de las Autonomías de la Constitución reconoce a las candidatas autónomas el derecho de organizar sus propias instituciones mediante el Estado de Autonomía. El papel de la corona es de representación en las relaciones internacionales. Las relaciones Iglesia-Estado frente a las disputas entre Estado confesional o laico, manteniendo relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones. La Constitución Española de 1978 es la ley especial por la cual nos regimos en España y gracias a la cual vivimos en pacífica democracia. Todos los españoles tenemos unos derechos, pero también estamos obligados a cumplir unos deberes. ¡Viva la Constitución! Finalizamos con el trabajo ganador de la clase de sexto C, que ha sido realizado por María Marín Revoloso. La Constitución Española de 1978 era una suprema ordenamiento jurídico del Reino de España, a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos de España, en vigor desde el 29 de diciembre de 1978. La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo posteriormente promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del mismo año. La Constitución ha sido padrina a todos de la convivencia común y no para dividir al país en bueno y malo. La Constitución de 1978 es la séptima que tiene en 166 años y la única que se ha hecho con el consentimiento y celebración a todas las fuerzas políticas que nos representan. Algunos de sus deberes son mantener el Estado, estudiar, trabajar, promover una seguridad social, buscar un puesto de trabajo, repartir riqueza nacional, proteger la salud. Y algunos de sus derechos son libertad, seguridad, honor, educación, intimidad personal y familiar, traer y salir libremente de España. La Constitución nos mantiene en paz, por eso ¡viva la Constitución! Bueno, pues con esto finalizamos. Nuevamente damos las gracias a todos los participantes y a los profesores del colegio y también felicitamos a los ganadores. Solo me queda deciros que a continuación podéis disfrutar de la exposición de artesanía de nuestro vecino José Caro, que está en la sala de exposiciones justo aquí al lado. Dicha exposición permanecerá abierta al público hasta el domingo que viene, domingo día 14 de diciembre. Recordaros también que mañana será la presentación de una nueva asociación en nuestro pueblo. Se llama Asociación Sociocultural El Tranvía. Y mañana a la una inauguran su sede en el Centro Joven, ofreciendo un taller de tarjetas navideñas para niños. A las 4 de la tarde un taller de adornos navideños para el árbol y a las 5:30 un taller de baile en línea para adultos. Todos los talleres serán gratuitos con motivo de la inauguración. Sin más, damos por finalizado el acto. Muchas gracias a todos y que viva la Constitución. Thank you.
ya, bueno. Hello Herbalife, I'm Cristiano Ronaldo. I'm excited to be part of your team. Have you had your shake today? This is like the base of the nutrition, Cristiano. This is your proteins, your vitamins, your carbohydrates. So you recommend in the morning, right? Yeah, so I make similar shakes in the morning for breakfast and then also after a workout. New product, it's not correct. You recommend this one? Yeah, this is really good for building muscle. But I want to give this to you because I want you to try it and use it. You're gonna like this. Very good. I like it. I love to win. I chose Herbalife Nutrition.